seguimos dándole seguimiento al programa de concurrencia junto con el promotor para los proyectos que ingresaron en ventanilla y esperar las fechas. No hay una fecha todavía que ya esté oficialmente. Estamos en espera de que salgan todos los proyectos que ingresaron y estaremos pendientes para comunicarle a la ciudadanía, sobre todo a los agricultores que buscaron esa ventanilla y que tienen la confianza en que va a salir su proyecto. Entonces, pues decirles que vamos a seguir dando información en todos los medios de comunicación para informarles para cuándo tendrán una respuesta favorable en ese sentido. Y por otro lado, en la Comisión también de Pesca, aquí con la Unión de Pescadores del municipio de Zacapo, pues hemos estado buscando sobre todo varias alternativas para que crezcan ellos, pues su economía, la parte laboral, y que le den un giro a la pesca de aquí del municipio. En ese sentido, se le entregó en días pasados, en la limpieza del Tajo de acá de Villa Jiménez, una solicitud al ingeniero Jaime Rodríguez, el delegado nacional de Zagarpa, donde mediante aquí el CADER, con el licenciado Winston, que nos ha estado apoyando, pues se le hizo la entrega allí personalmente. ¿Para qué? Para pedir y hacer la petición en la comunidad de Morelos, que está el centro acuícola, donde ahí se les está pidiendo que nos presten, nos faciliten una de las piletas para siembra de peces, ya que en la laguna pues es un área natural protegida. Entonces estamos trabajando intensamente para buscar alternativas. ¿Por qué? Porque de ahí dependen pues varias familias, y además de ser nuestra comisión, pues es nuestro trabajo, y no vamos a dejar de trabajar hasta que logramos algo para estos compañeros. Además de del cambio de unión a cooperativa, pues ya están en trámite. Y la otra parte, pues también después de eso, solicitar una jaula para también la cría de peces dentro de la laguna, que es como está permitido ahora en ese sentido.